presidente Mauricio Macri se reunió hoy con empresarios del B20, el Business 20, la reunión previa de empresarios a la cumbre del Grupo de los 20. Allí dijo el presidente que cada tormenta que atravesamos permite vernos más fortalecidos como país. Argentina está trabajando duramente para recuperarse de épocas en las que realmente apostamos a marcos regulatorios muy confusos, lo contrario de lo que sería la transparencia, ¿no? Me parece que la transparencia tiene que estar sobre la mesa porque eso crea el entorno adecuado para aumentar el desarrollo a través de nuevas inversiones. Apoyamos y promovemos nuestros sectores estratégicos, en primer lugar la energía. Sin energía ningún país puede crecer. Y afortunadamente somos potencialmente muy ricos en materia de energías renovables y actualmente también en el sector de las energías no convencionales. Y estamos trabajando intensamente en esas dos áreas para acceder a energías limpias y lo menos costosas posibles, al mismo tiempo creando empleos. La minería, empezando por el litio, pero esperando que también se unan otros productos, esa es una gran oportunidad para nosotros. Los servicios con valor agregado, antes de la devaluación y ahora más que nunca, pensamos que podemos ofrecer servicios desde Argentina para el resto del mundo. Todo pasa por fomentar el emprendedurismo. Creamos reglas, nos reunimos para que haya reglas claras. Pero el sector privado es el responsable de innovar y de crear nuevas oportunidades. Y lo que estamos mostrando como comunidad, y como usted mencionó anteriormente, es que cada tormenta que atravesamos, cada problema que resolvemos, muestra que estamos fortaleciéndonos.